¡Bravo, bravo, bravo! La orquesta, no sinfónica, pero de la nostalgia de los hermanos Delgado y mis amigos todos enteros aquí. Muy bien. Resulta que en estos días se celebra en México y en Veracruz pues un aniversario más de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Y pensando muy bien en presentar algo que tuviese originalidad en este programa para recordar esa fecha, los 100 años, ¿verdad?, de su nacimiento. Entonces, y habiendo personalmente conocido al bueno y hermosísimo viejo aquel de cabello blanco, siempre distraído, siempre abstraído en su mundo infantil, que entre otras cosas era infantil, pero tenía otras significaciones, se me ocurrió hacer y proponer, pero burocráticamente no creo que se logre hacer esa proposición, de hacer un acercamiento psicoanalítico a los personajes de Cricri. Como no hubo el interés, bueno, pues entonces a nosotros sí nos interesa decir, oiga, ¿y qué eso de la patita? ¿Qué era la patita? ¿Qué problemas tenía? ¿Y los tres cochinitos? ¿Qué no habrá, no tendrá algún significado el rey bombón que tenía amargo el corazón y el otro cochinito? ¿Qué cochinote que quería 500 pasteles nomás para él? Imagínense ustedes, si no tiene desde luego una significación, esos personajes pueden estudiarse a la luz del psicoanálisis. Y dije yo, no, le hablo a mi querido amigo, el doctor José Antonio Lara Peinado. Mi querido doctor. Estimado Saldaña, pues muchas gracias por la invitación. Y leer a Cricri desde el psicoanálisis nos permite perfectamente bien dar cuenta cómo la genialidad de Francisco permite vislumbrar la patología, la enfermedad de muchas circunstancias a partir de los personajes de sus canciones, ¿no? Ahora no vamos a estar muy solemnes, yo creo que vamos a caminar, sí, en una, claro, lectura más, sí, más de accesible a nuestro querido, claro, público, claro, ¿no? Interesante. Sí, nos acompaña para tal efecto la extraordinaria soprano de fama y proyección internacional, que es Ana Luisa Méndez. Ana Luisa, mucho gusto, muchas gracias que está con nosotros, muy gentil. Bien, un aplauso fuerte para Ana Luisa Méndez. Bueno, entonces, Ana Luisa escogió una muy compleja y delicada canción, donde además del genio musical de Cricri, se nota un acierto tratar tema un poco lúgubre, el de las brujas. ¿Ya leyó la canción, mi querido Hombre, doctor? La hemos leído, la hemos escuchado, y lo primero que viene a la mente es cómo a partir del miedo, bien desnuda Cricri que se educa a los niños. ¿Cómo está? Cricri en esta canción, si la leemos con mucha calma, vamos a denotar cómo hay una serie de amenazas vedadas al niño que se porta mal, como buenos preludios al niño que se porta muy bien. Pero yendo más allá en la canción, interesantemente, Cricri nos dice, las brujas, ¿por qué la maldad siempre estará ligada a la mujer? Que es algo muy interesante. ¡Qué barbaridad! ¿No? Yo no sé por qué, bajo qué circunstancias. Misóginos. Pero no solo eso, más en la canción ahorita que la escuchemos va a ser bien interesante cómo la pequeña que se porta bien sueña. ¿Y qué sueña la pequeña? Sueña que su osito se está casando con una muñeca rubia, ¿no? ¿Qué cosa tan interesante? ¿Dice rubia? Tiene que ser rubia, dice la canción, ¿no? Sí. Pero es muy bonito porque para el psicoanálisis todos los sueños son cumplimientos de deseos. Pero que un osito se case con una muñeca rubia es un deseo muy imposible. Entonces yo creo que la canción va marcando primero la denuncia de cómo se educa a los niños, después, ¿por qué la mujer está ligada a la maldad? ¿Por qué? Y por último, cómo el soñar siempre va a ser algo imposible. Señores. La torre negra crece a medianoche cuando el tecolote hace las brujas en grandes escobas.
el reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer. Los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, ton, tin, ton, tin, ton, tin, ton. Siempre se esconden bajo las camas, ton, la presencia de la... Sí, vivimos en una sociedad que castiga, ¿no? Totalmente, ¿eh? Y todo desde la escuela hasta la casa es el castigo para que el niño se porte bien, ¿no? Claro. Y bueno, y sigue llamando mucho la atención estos miedos infantiles, ¿no? ¿Por qué los niños tienen miedo? ¿Por qué ahorita seguramente niños que nos están escuchando en sus casas, ahorita que se van a dormir, empiezan a sentir que algo anda ahí bajo de la cama? Pues esta gran cosa que los papás les depositan alrededor de la amenaza, ¿no? Todo es amenaza, inclusive los exámenes en las escuelas son a partir de la amenaza y del miedo. Bueno, cuando ya uno es grande, pues si te amenazo te voy a subir impuestos, te voy a decir, claro. Es una sociedad, es general, no nomás de papá y niños, creo yo, ¿no? Sí, hay unas brujas que verdaderamente qué bruto. Se meten en todos. Sí, ¿sí? No. Y no hablamos sindicalmente, imagínate tú. La mamá de Chucky. Hay otra. Este era un rey. Era un rey lleno de fantasías, un rey dulce, amable, gentil, lo que dice Gabilondo Soler. Pero como Gabilondo tenía tantos contrastes en su vida, ese rey no es lógico que haya tenido amargo el corazón. Y tenía el rey amargo el corazón, lo cual significa que dentro de la bondad de los reyes, en el fondo, a lo mejor no son tan buenas personas como ellos dicen ser. Sí, no se puede todo, ¿no? Y es muy interesante porque Kikri se adelanta. Una cosa sí, es el sí, cuento sí. Del rey y otra cosa es quien se cree rey, ¿no? Que de pronto empieza a llenarse de ranchos y de cuestiones por el estilo. Sí, sí, sí. Y que no le posibilitan tener seguramente su corazón alegre, ¿no? Sí, es decir, que en el fondo un rey que se manifiesta alegre, a lo mejor en el fondo tiene amargo el corazón. Totalmente, y ya lo dijo Kikri, tiene nariz de cacahuate y un poquito del cerebro también, ¿no? Sí, no, eso sí, el cerebro desde luego, bueno, eso ya se sabía, ¿no?
Pero en fin, hay un mundo que las comunicaciones también dibujan mucho, y aquí está todo lo que describe Cricri en Rey Bombón Primero. Es un mundo de fantasía electrónica, de aplauso, de filmación, de dulce, de todo lo agradable del mundo. Pero... Y hay una cosa interesante, ahorita que escuchemos la canción, ya nuestros televidentes podrán estar bien prestos ahí con la escucha, esa parte donde dice, el mayor del castillo lo ha limpiado, el mayordomo del castillo lo ha limpiado con la lengua. Para que se case el rey. Ah. Y yo no sé por qué se me vienen a la mente los noticieros televisivos. Sí. Bueno, hay una parte, doctor, donde también, si lo recordamos, hay un personaje que es de la predilección de la princesa Caramelo. Y eso se llama su paje Pirulí, lo cual se presta ciertas suspicacias. Es decir, ¿acaso la princesa Caramelo tiene predilección por su paje Pirulí? ¿Cuál es el triángulo amoroso? ¿Hay un triángulo o qué? Y luego llega Aguilar, no sé qué estoy pensando, que es un... Oye, limpia con la lengua, ¿eh? De ahí que en el léxico de los mexicanos exista la palabra, no tan vulgar, pero sí doméstica, lambiscón. Exactamente. ¿Y dónde puede vivir perfectamente un personaje de estos? En los castillos, con los reyes, como el rey Bombón. Era un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de alpendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues el rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Aquel rey, al ver su suerte, comenzó a llorar tan fuerte que al llorar vino el castillo y un merengue lo aplastó. Los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo, en vez de piedras, va arrastrando colación. La princesa Caramelo y su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. Puede decir nuestro señor rey, sí, puede decir la gente, ¿verdad? Y aparte, la canción planteó un problema muy fuerte del cual no vamos a hablar ahorita, pero una mujer que se casa con un poderoso, ¿lo hace por el amor al poder o por el poder del amor? Que es algo que no está planteando. Yo creo que es lo primero, más bien, por el amor al poder. No, el hecho está, y eso es un hecho histórico. Es muy grande el porcentaje de mujeres que, una vez terminado la época de poder, se divorcian o se van. Sí, ahorita sí. El caso más sonado que tenemos es de Arturo Montiel, del Estado de México, que
está enfrentando un proceso de divorcio, justamente, ¿no? También, fíjate. Es interesante. Y tan bonitas casas. Sí. Qué barbaridad. Ana Luisa, ¿qué nos vas a interpretar y qué canción es? Bueno, La Negrita. Ah, La Negrita. La Negrita Cucurumbé. Ahí se plantea un problema muy delicado y que yo creo que Gabilondo Soler lo tenía presente siempre. El comal le dice a la olla, oye, no te me rejuntes, no te pegues, el negrito bailarín, el negrito que decía groserías y lo castigaban, y la negrita que quería ser blanca porque estaba inconforme siendo negra, sí, obvio. Sí, ahí yo creo que detecta perfectamente bien la gran problemática de aceptar esto que se es, ¿no? Cuando se está buscando una identidad que no es la nuestra, es terrible, entramos en una crisis existencial. Es muy bonita la canción porque hay una parte de la canción donde dice que la negrita se va a bañar al mar para ver si puede, exactamente, ¿no? Y ahora lo curioso es que hoy la gente ya no se va a blanquear al mar, sino ahora se van a los centros comerciales, ¿no? Sí, van a comprarse una ropa para hacer totalmente palacio, pensando que con eso van a poder acceder a una cosa que no son, ¿no? Bueno, es una fuerte crisis. Este Michael Jackson se volvió blanco a base de quitarse pedacitos de piel, quién sabe qué haría, ¿no? Sí, cuestiones terribles y preocupa mucho en México, ¿no? Que la gente rechaza mucho lo que es para irse a parecer a algo que no es, vía la televisión y el consumismo que meten por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que la canción bien narra esta cuestión de darse cuenta de lo importante que es ser mexicanos y sobre todo rescatar la identidad. Sí. Y bueno, esto puede venir muy bien para que las chicas, por más guapas que sean, como las que aquí adornan nuestro programa, acepten que provenimos de la etnia del grupo Totonaco, ¿verdad? Y que es un orgullo extraordinario pertenecer a esta noble, histórica, no quiero decir la palabra raza, pero puedo decir etnia de este grupo cultural que habitó nuestro querido Veracruz. Así es que cuando les digan totonacas, no se enojen, ¿verdad? Evidentemente, con mucho orgullo. ¿Eh? A mí dígame reina azteca. Bueno, no, bueno, reina azteca, te puedo decir lo que gustes, desde luego, mereces todo lo que se pueda decir, desde luego, pero en fin, luego te digo un piropo que inventó. ¿Quién era? Salvador Díaz Mirón, pero no viene a cuento ahorita. El poeta decía un piropo muy especial, que otro día diré, no hoy. Adelante, por favor, Ana Luisa, si eres tan amable. Oh,
bravo, bravo. Muy bien, la siguiente canción se presta a una interpretación evidentemente dentro de psicoanálisis. No sé yo si sea psicoanálisis, obviamente que si hay tres cochinitos que mamá cochina acuesta con cariño y con afecto. Cada uno de ellos tiene el curso de su vida, tiene proyectado lo que quiere ser de grande. Y esos cochinitos, pues cuando ya están arropados en la cama, lógicamente, con el cariño materno, pues entre ellos cada quien tiene la idea de lo que se va a hacer. Hay el cochinito que es el cochinito lindo y cortés, que él pensaba ayudar a su pobre mamá. ¿Qué personalidad tendría ese cochinito siempre apegado a su mamá? Ahí vemos claramente lo que sería el Edipo en el niño, ¿no? Este enamoramiento que queda ahí muy inconsciente, uh-huh, en donde está prendado de la mamá, ¿no? Ahora, es bien importante para tratar de poner la cosa a nivel, que se hablaba de la mamá cochinita. Hay que decir que en la canción falta el papá cochino. No existe. No existe. Y donde no falta un papá. Sí, cierto. Y donde no hay padre, precisamente es donde hay una serie de patologías, donde no hay ley, hay enfermedad. Entonces, el chiquito es el Edipo, ese amor maravilloso, y aquí hay que recomendarles a nuestras televidentes que una mamá que besa mucho a sus niños, lejos de crearles amor, los está angustiando. No se les olvide, mamás, que no hay que abusar. Exagerar. Claro. Abusar. Exacto, no hay ahora, que comerse a los niños. Luego hay otro cochinito que tiene características especiales. Yo creo que es un cochinito muy, muy hermoso, porque él soñaba que se iba. Y soñaba con el mar, y esa lejanía y soñar con el mar debe tener significados muy especiales, ¿no, doctor? Claro, esa gran necesidad de tener que romper con la mamá, pero como no se puede, el segundo nos da el ejemplo de lo que es el cochinito neurótico. ¿Qué es el cochinito neurótico? Ese que soñaba que en el mar iba a remar y de repente al embarcar se cae, ¿no? Y es lo que le pasa a todos los neuróticos. Ya cuando, para decirlo coloquialmente, calientan el boiler y no se meten a bañar. Justamente les pasa así a los neuróticos, ¿no? Y viéndolo desnuda este segundo cochinito. Pero ese cochinito tenía intenciones, por lo menos, de salir de las riendas maternas, irse por el mar y... Claro. Y quizá triunfar, ¿no? Pero se cayó de la cama. Sí, y se puso a llorar. Y es que para el neurótico, todo neurótico cuando triunfa, fracasa. Sí. Ese es como la selección nacional de fútbol mexicana. Más o menos. Gana por autogol. Digo, pierde por autogol. Somos campeones, ¿sí?, en autogoles. Bien, falta el cochinito más destacado patológicamente hablando, quiero suponer, porque él soñaba que era rey. Inmediatamente entra el concepto de demandar para él, no digamos que San Cristóbal o el Tamarindillo, eso, él quería, dentro de su ámbito de cochinito, 500 pasteles, pero solo para él. Sí, y ahí está el asunto, la frase que dice, uno soñaba que era rey, se podría traducir, uno soñaba que era presidente. Obvio, obvio. Y ya cuando se hace presidente, por ejemplo, no tienen llenadero. No se llenan con nada. O sea, 500 pasteles son pocos para la gente que llega al poder. Pues son pocos todos. Claro. Cualquier cantidad de pasteles, sí, es poco. No se va a llenar todo un bulímico ávido de poder, ¿no? ¿Bulímico es decir que tiene mucha hambre? Sí, come, para decirlo clínicamente, no es una grosería, traga y traga y traga y devora todo lo que está a su lado. Y se muestran cínicamente. Es decir, pueden mostrar ese peso, ese puerquito se muestra para enseñar su panza como símbolo de que él sí está lleno. ¿En alguna revista?
Claro, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no sé en cuál, estimado Saldaña. No, yo tampoco, pero de todas maneras se expone, es decir, no se avergüenza ni oculta con discreción el hecho de que se sirvió todos los pasteles con la cuchara grande, ¿no? Sino que lo muestra. Claro, no tiene vergüenza. Es hasta un síntoma de orgullo. Hablamos del cochinito, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Y es bonita la canción. Los cochinitos ya están en la cama, pero uno se pone a pensar, bueno, los cochinitos no estarán cuando salen en la televisión en otro lado. Claro. Uno piensa, no sé, en algunas cámaras. ¿En la cámara? ¿Los cochinitos están en la cámara? No, no. La canción dice claramente que están en la cámara. Si no, van a verlo ustedes en este mismo momento. Están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey, y de momento quiso un pastel. Su gran ministro le hizo traer 500 pasteles, no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba en trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Bueno, pues eran los tres cochinitos y tuvieron su personalidad psicoanalíticamente hablando con ciertas deformaciones. El Edipo, el frustrado, neurótico. Un poco neurótico, un poco derrotado, y el político. El perverso. El perverso. Sí, sí. Y perverso. Bueno, y ¿cuál canción nos va a interpretar, profesora Ana Luisa Méndez, si es tan amable, la soprano? Bueno, esta canción, cualquier parecido con la realidad. De obvio, la... obvio, ¿no? La patita. La patita. Bueno, entonces la patita fue al mercado. Y estamos en épocas en la cual ir al mercado tiene una significación terriblemente conflictiva. Claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la patita? Bueno, yo creo que es la radiografía exacta de lo que pasa con la mujer en México.
una mujer que está sola, una mujer que tiene que enfrentar la economía de la casa, una mujer que no encuentra el apoyo del marido, ¿no? En este país tenemos mucha madre, pero muy poco padre. Y yo creo que esta canción es fundamental para que los televidentes se percaten de la gran necesidad que hay de que el papá, por favor, ya aparezca en casa. Deje de sentarse a ver la televisión con una cerveza en la mano y platique con los hijos. Tiene que aparecer el papá. Es una llamada de atención. Entonces, esto es la patita, ¿no? Este reflejo de esta mujer que sufre, que va meneando la colita llegando al mercado a comprar todas las cosas del mandado y de pronto no le alcanza. Y evidentemente, ¿no? El gasolinazo, sube la leche, sube el gas, sube todo. El jitomate, 25 pesos el kilo. Ahí está una alegoría de nuestro próximo recital que estamos preparando. La patita va al mercado con rebozo de bolita, a ver si me acompañan los jóvenes de aquí, con la soprano Alisa Méndez y un servidor, y la asistencia, y ahí sí en un teatro vamos a presentar pues una colección respetable de canciones, porque hay muchas. Este es solo una muestra, y ya queda. Ahí está el psicoanalista, con todo respeto para el doctor, y la patita que está en el psicoanálisis, y hablando de sus angustias, ¿no? Ana Luisa. Bueno, esta, la mayoría de sus canciones, Cricri las compuso alrededor de 1934-1937. Y bueno, 2007 y seguimos igual. Vas al mercado y de todas maneras es muy triste para las familias lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Sí, imagínense ustedes la patita, en fin, como dice el doctor Lara Peinado. Es decir, el hecho de que... por ejemplo, un bolillo que costaba 1.20 ahora va a costar 1.50 y así por lo consecuente todo. Sí, y... no, la patita sufre mientras que la Martita goza, que son de las cosas que habría que cuestionar, ¿no? Sí. Porque no todos están en el mismo lugar. Por eso cuando hablábamos de los tres cochinitos y que no íbamos a hablar de política, yo no sé por qué viene a mi mente siempre cuando escucho esa canción de los tres cochinitos, pareciera que Gabilondo va concatenando una canción tras otra para ir diciéndole a la gente, a manera hermosa de metáfora, este es México. Claro, lo que sucede es que entonces la genialidad de Gabilondo Soler es mayor. Si nos ubicamos en la época en la que Gabilondo hizo sus canciones, al comenzar la televisión, con los criterios fundamentales de aquella época, obviamente que no existía... Sí, como ahora, con matices, pero la libertad de expresión, la libertad de crítica y el exponer ciertas ideas, ahora lo tienen que aceptar, porque si no es la Hoy Express que explota. Pero la voluntad sigue siendo como censura e inquisitorial como entonces. Pero si concedemos que Gabilondo lo hizo esto con mala leche, fue un verdadero... Porque les hizo tragar a todos una crítica social... que obviamente, dicho con palabras, no se lo hubieran permitido. Claro, y los únicos que le entendían yo creo que eran los pequeños, porque los pequeños, bien lo comprendió don Gabilondo, son los que tienen el alma noble para poder escuchar esto. El adulto le escucha, pero le escucha ya como si fuese cualquier canción de niño, y no es así. Como estamos tratando de entrever ahora, hay todo un trasfondo en sus canciones. Y una cosa maravillosa de Gabilondo fue que en la escuela, justo él no quería ir a la escuela, no fue a la escuela, y yo creo que eso fue parte de la genialidad, porque se comprueba una vez más que la escuela, lejos de estar construyendo personas muy creativas, les quita la creatividad, y Gabilondo, que escapó de eso, vean nada más las cosas que escribió, ¿no? Muy bien, entonces veamos las peripecias psicoanalíticas de la patita. Adelante. 1, 2, 3, 4. La patita. Y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando.
bravo, bravo, bravo. Sí. Sí, la canción, evidentemente, que todas las generaciones de aquella época para acá, y a mí me tocó casi en aquella época, no sabemos por qué se volvió parte nuestra, pero era lo que veíamos todos los días. Claro, y nos identificamos de pronto y con la necesidad. Y hasta la fecha. Sí, yo creo que todos llevamos un cri-cri adentro de nosotros, sí, por la música, por la letra y por la similitud que tiene con el entorno en el que vivimos todos los días. Sí, sí. ¿Quién no ha oído quejarse a la señora porque no le alcanza para el gasto? Y ir al mercado con la mamá, y que la mamá se ponía a platicar, y uno de niños desesperado, y entonces decir, ahora nada más hay esto, y te comes esto, y olvídate porque no alcanza para más, y órale, y el pato, perezoso, flojo y no trabajador. Sí, 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 cri-cri nos marca el inconsciente que todos llevamos dentro. En las clases con los psiquiatras y neurólogos hay que explicarles que el inconsciente es cri-cri. Bien lo dice el grillito cantor. Algo dentro de nosotros canta internamente. ¿Quién es el que anda ahí? Es cri-cri. ¿Cómo dice? Es cri-cri. ¿Cómo dice Pepe? ¿Cómo decía la rubrica? Es cri-cri. ¿Y quién es ese señor? Una de las canciones más bellas, particularmente, siempre me gusta mucho, quizá por identidad, con una cierta frustración, con un cierto pesimismo, con una cierta tristeza, es Las Peripecias de la Muñeca Fea. Algo hace para muchos de nosotros que veamos El Ropero, Di Por Qué, La Muñeca Fea. Son canciones de un sentimiento tan domésticamente doloroso. No sé por qué. A ver, ¿qué piensa, doctor, de La Muñeca Fea? ¿Qué nos dice? Primero, que el olvido no existe, ¿no? Y que de una forma u otra, nos guste o no, tenemos que vivir con los demás. Y cuando los demás nos hacen a un lado, cuando, por ejemplo, en una casa a un niño no le dan un lugar, ese niño sufre, llora, se pone muy triste. No es fácil ocupar un lugar de desprecio en una casa. Y La Muñeca Fea nos viene a desnudar eso, la baja autoestima, esta gran necesidad de poder ser aceptada por alguien, que es una necesidad de todos los seres humanos, ¿no? Doctor, pero, bueno, no sé, la letra ahí, los que consuelan a la muñeca fea, también es muy, muy triste que únicamente tenga esos amigos, ¿no? Bien, aquí, y qué bien que lo notas, ¿no? Porque viene el asunto de esta cuestión de nosotros los pobres y ustedes los ricos. De pronto como que nos estamos separando, como que la sociedad también está viviendo diversos espacios, y en donde solamente un grupo acepta a uno, y esto es muy grave. Y es tan grave que, así como lo estamos viendo ahora, pasó, por ejemplo, en el Zócalo, un Zócalo dividido el pasado 15 de septiembre, ¿no? Siempre nos vamos con la gente que sufre, que eso es una característica de nosotros los mexicanos. Consolar al que no tiene, que también es muy nuestro, y la solidaridad del pueblo mexicano ante los grandes desastres es algo que yo creo nos debe de enorgullecer mucho, claro, ¿no? Aquí en la canción de Kiki hay un caso terrible de depresión, claro, La Muñeca Fea, y hay un caso hermosísimo de solidaridad de todos aquellos que aman a la muñeca que tiene una depresión. Adelante, por favor. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñe
muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en ese rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Qué bonita, muy bella, muy bonita canción. Bueno, vamos a despedirnos, si son ustedes tan amables, y quiero agradecer a la Florería Detalles de Ana María Bordenev, Murillo Vidal 710-818-4463, a Viveros El Olmo, mis amigos de Viveros El Olmo, señor Miguel Contreras, desviación a Las Trancas número 1, 812-6874, aquí están atrás las esculturas vegetales sí. Y ahí están las flores de Viveros El Olmo y están muy bellas. Y ojalá Jalapa fuera la ciudad de las flores. Bueno, Viveros El Olmo. Euromuebles, aquí están los euromuebles. Muy bien, muy bellos los muebles de hoy. Ya muy cómodos, ¿verdad? A ver, niña, a ver, vean los muebles ahorita. Párense todito para que se vea el sillón de Euromuebles. Mira nada más. Y aquí debemos tener, a ver. Háganse un ladito para que se vea el sillón. Bueno, pasen por en medio una vez y ya luego se sientan en el sillón de Euromuebles. Ávila Camacho, 244B, casi esquina Jicotencatl, 890-6531 en Jalapa, Veracruz. Euromuebles. Ahí están, mira, están viendo los muebles y usted los puede apartar y todo, ¿eh? Hablen con don Jaime Reyes Aguirre en los muebles de Euromuebles. Bueno, pues también llegaron mis amigas las de la Fonda Los Ángeles, Hermanas Delgado, Zempoala 29, 841-3482. Alta costura, ¿trajeron alta costura o baja costura? Alta costura, a ver, dijo, a ver, mira nada más. Qué bonito. ¿Qué clase de vestido es ese? Medio complicado, ¿verdad? Bueno, alta costura de Marcos Matos, Insurgente 50. Y luego se van a cambiar Insurgente 77. También de Dimadi, material didáctico. Los juguetes que vieron son de Dimadi, material didáctico y juguetes educativos. Lucio 189. Muchas gracias. Los muñequitos estuvieron. Esas son muñecas. Pero los que vimos eran muñequitos, ¿eh? Sí. Hotel Howard Johnson. ¿Qué pasa? ¿Qué tal es el hotel, doctor? ¿Está bien el hotel? Maravillosamente, me están tratando muy bien, ¿eh? Está magnífico. Excelente. El Howard Johnson. Rafael Blanco, gracias, Rafael. 20 de noviembre, 455, 818-2020, el Hotel Howard Johnson, ¿eh? Muy bien, ahorita vamos a ver el hotel. Y mientras aprovechamos para despedirnos y les cantamos, ¿no? Adelante, maestra.
El ratón vaquero, con toda la problemática norteamericana del hombre que depende de Estados Unidos, quiere ir, lo meten en la cárcel. Claro, el ratón vaquero es el político que... Bueno, todo político lleva un ratón vaquero adentro, pero es una canción en donde por primera vez los mexicanos le ganan a los Estados Unidos. Ya después platicamos de ella porque nos da tiempo. Gracias, doctor José Antonio Lara Peinado. Gracias, que vino. Estoy muy amable. Adelante, por favor, para despedirnos. Porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house? What my little cowboy mouse? Don't you take me out and don't catch me like a trout. Que si ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque me hables inglés no te dejaré salir". Que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino yo ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck?